en pleno corazón de los Monegros. Es un lugar pues, con unas características muy personales, muy, muy concretas, que es una zona con romero, que es la materia prima para las abejas, para hacer su miel. Y un lugar donde las precipitaciones a veces es como en el Sáhara, ¿no? Entonces veis que aquí las plantas y las abejas tienen que sobrevivir con un clima muy, muy, muy exclusivo y muy duro. Especialmente este año. Aquí, pues este año ha sido un año que yo no lo había visto por lo menos, donde lo que son los cuadros se han deformado del sol y se me han muerto muchísimas abejas jóvenes. Pero no todo el año viven este clima. Se coge entre marzo, más o menos marzo de abril. Y de aquí ya las llevamos a un pueblo de Teruel de mi mujer y allí están, pues, el verano. Y ahora esta época la vamos a traer aquí otra vez. Aplican el método ancestral de trashumancia, dando lugar a mieles únicas. Es un clima tan, digamos, tan continental, tan duro, que la flor que de aquí tiene tanto aroma, tanta fuerza, que se transmite la miel. Y son mieles pues, con un aroma muy, muy fuerte y un sabor muy fuerte, en positivo, ¿eh? El sabor de fuerte en positivo que se marca más que en otros mieles. Sabores potentes y variados. La abeja es la misma. Hay zonas donde tienes una miel en verano de un color y un sabor y esas jóvenes no las mueves y en otoño te dan otra miel totalmente diferente. Depende de la época y la zona. Aquí en Monegrillo salen las mieles muy blancas porque es de romero y otras, por ejemplo, de otras zonas del norte de España, pues de eucaliptus, pues suelen ser más oscuras. La miel de Madroño es una miel que tiene un sabor muy amargo y un color tirando oscuro. Y la miel, por ejemplo, la nuestra de aquí de Monegrillo es una miel de romero que tiene un color sobre todo hacia blanco, muy clarito y con un sabor dulce muy característico. Pero todas ellas puras. Estas tienen sabor, olor y una textura. Las mieles, digamos, industriales o las mieles que se han mezclado son todas iguales, son todas líquidas, que no tienen todo el mismo olor y no tienen sabor. Sin embargo, bajo este proceso artesanal... No hay ninguna miel que sea mala, te puede gustar más o te puede gustar menos. Y a nosotros esta monegrina nos encanta.